Último partido en pretemporada. Pues bien, con muchas ganas. Entrado sabía, éramos uno menos, sabía que iba a estar complicado, iba a estar solo arriba. Pero bueno, yo creo que lo que se trata era de coger minutos, de rodar un poquito, y la verdad que estoy contento con mi equipo, conmigo mismo y con todo. Has entrado, muy bien. Has jugado poco. ¿Cómo has visto ese juego que os han metido tan brusco? Hombre, éramos uno menos, entonces la verdad que eso nos ha hecho un poquito meternos atrás un poco, juntar filas y esperar un poco a alguna jugada como la de Gai o algún, no sé, alguna falta corne o algo para intentar meter el gol. Pero yo creo que el equipo ha trabajado muy bien y la verdad que tiene muy buena pinta esto. Habéis jugado entonces equipos de primera y no habéis perdido, aunque sean amistosos estaréis contentos, ¿no? Como está evolucionando el equipo. Hombre, la verdad que sí, que jugar con equipos de nivel de primera división te hace exigirte más, y yo creo que estamos dando el nivel, ¿no? Estamos compitiendo muy bien y yo creo que esto es lo que hay que hacer para empezar en la liga, y yo creo que tenemos nuestras opciones para estar arriba. Quedan dos semanas para el partido de Zaragoza, ¿cómo crees que vais a llegar? Yo creo que vamos a llegar bien, con la moral alta. También, bueno, perdimos contra AFE, pero después de eso de partido ya no hemos vuelto a perder. Y la verdad que yo creo que estamos haciendo bien las cosas y hay que mirar para arriba, y yo creo que haremos buen partido en Zaragoza.